Besiktas, Lietuvos, Ritas y Cetevita serán los rivales del CAI Zaragoza en la segunda fase de la Eurocup. El equipo aragonés ganó anoche al Gravelins, pero termina tercero de su grupo en la primera fase. El equipo que llega eliminado de Euroliga es el Lietuvos Ritas de Lituania. Y desde la propia Eurocup han tocado el Besiktas de Turquía, primero de su grupo, y el Cedevita de Croacia, que ha terminado segundo. Esta ronda, en la que los dos primeros pasan a octavos de final, comenzará el 7 de enero y el calendario se conocerá este sábado. En el encuentro de anoche, el CAI Zaragoza cumplió sus objetivos. El técnico tenía muy claro qué es lo que quería. Lo habíamos planteado de manera que jugaran los jóvenes, que jugara mucho Urtasun para ir rodándolo para el siguiente partido, bueno, haciendo pruebas de diferentes cosas, tácticas. Bueno, seguramente eso nos ha dado el resultado, que no hemos llegado a esos 18, pero en ese aspecto no tenemos ninguna decepción. Una victoria por más de 18 puntos hubiera otorgado al CAI la segunda plaza, que le hubiera llevado a verse las caras con clubes a priori muy potentes como el Sassari y el Brose Basket. En cualquier caso, los rivales que le han tocado al conjunto aragonés también atesoran un gran potencial. El Lietuvos Ritas evidentemente es un equipo que viene a Euroliga, que muy buen equipo. Es un muy buen equipo y, bueno, a pesar de que ha quedado sexto, pues da la sensación. Hay que analizar, porque ellos han cambiado de entrenador ahora, hay que analizar a ver cómo van a cambiar. Y, bueno, Besiktas es un club que el año pasado estuvo en Euroliga, por lo tanto un club potente también. En el encuentro de ayer destacó el buen debut de Alex Urtasun, que firmó 10 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Genial, ¿no? La verdad que me ha venido estupendamente, tanto a mí como a los jóvenes, y pues bueno, para adaptarme a una situación ideal. Esa adaptación será importante de cara al decisivo partido que juega el CAI este domingo frente a Guipúzcoa a las 12:15 en el pabellón Príncipe Felipe.